Toma asiento, acomódate en tu cine favorito y prepárate para viajar al pasado. Antes del MCU, antes de todas las fases de Marvel y DC, tuvimos películas. Y en esta sección, nos encanta recordar la historia. ¿Qué hubo antes de...? ¡Claqueta y acción! ¿Quién soy? ¿Seguro que quieres saberlo? Si alguien te dijera que no soy más que un tío normal y corriente, sin ninguna preocupación, te estaría mintiendo. Casi 20 años después de la primera película de Spider-Man, aún seguimos teniendo en el corazón aquella trilogía de Sam Raimi. Varios han venido después. Mejores o peores, eso da para otro debate. Y no hay duda de que este superhéroe de Marvel ha asaltado y conquistado las pantallas de cine, con varios Peter Parker y otros universos. Hoy queremos recordar la historia del que para muchos fue rotundamente el primero. Una película que supuso el primer gran triunfo de una explosiva taquilla de Marvel, el que condujo un nuevo camino para el superhéroe individual, con un cambio de milenio, efectos especiales nunca vistos, una aventura arrolladora que introducía por primera vez al Hombre Araña y con personajes y villanos a la altura del cómic. El mayor público fan siente aún esa nostalgia, y los que nacieron después, las generaciones posteriores, ahora saben que antes de Garfield o Holland existió Tobey Maguire, y con aquel Spider-Man, la esperanza ya era una realidad. Pero antes de todo, debemos empezar por el principio, una gestación al límite y a la vez tardía, la básica necesidad de llevar a uno de los personajes más queridos de Marvel a la gran pantalla. Pero ¿cuál sería la base? ¿Qué premisas llevar? Ninguna película anteriormente de esta categoría había conseguido superar los 130 millones de presupuesto, y a ritmo de aquella maravillosa banda sonora de Danny Elfman, os contaremos cómo nació. Parece mentira, pero Spider-Man ya había sabido introducirse en la pequeña pantalla. Una de las más famosas sería aquella serie de los años 70, un total de 14 episodios con las aventuras de Peter Parker transformándose en el Hombre Araña. Con el paso de los años y a pesar de su gran valor, Spider-Man acabó en un segundo plano, hasta 1994, con aquella épica y emocionante serie de dibujos animados que nos ofrecería Marvel, con un total de 65 episodios y 5 temporadas. Acción a raudales y aquel Spider-Man con cartuchos de telaraña. Es entonces cuando el trepamuros volvía a estar en activo. Pero ¿valdría para ir al cine? Batman, Superman, DC lo había logrado. Y en 1990, un director intentó realizar el sueño. Estos borradores significarían un proyecto a gran escala. Pocos se acuerdan de lo que pudo ser y no fue, del momento de James Cameron para coger las riendas, escribir, dirigir y producir una película de Spider-Man. Tras el impecable éxito de Terminator 2, el día del juicio final, Cameron estaba en la cima del mundo. Terminator ya era famoso en el mundo entero. Aliens el regreso, Avish, un canadiense que sabía que el cine de ciencia ficción y acción se podía hacer de gran calidad, y él se encargaría de la nueva película de Spider-Man. Pero la visión sería un poco diferente, más oscura, con un Hombre Araña dispuesto a llegar hasta los momentos más violentos por conseguir la justicia, una especie de Batman o Caballero Oscuro. Y no se iba a hablar más, Cameron tendría lo que quisiera. Carolco le ofreció un presupuesto de 60 millones de dólares. Pero ¿cómo tendría pensado Cameron enfocar a esta película? El primer villano sería el Doctor Octopus, quien lo interpretaría a su actor idílico Arnold Schwarzenegger. Pero los cambios del guion harían que los malvados fueran Sandman y Electro. Surgirían ideas fuera del cómic u otras historias, como por ejemplo que Peter Parker pudiese generar su propia telaraña en su muñeca, cosas que luego Sam Raimi cogería. Michael Biehn haría el rol de Peter Parker, el fotógrafo del Daily Bugle, pero la edad no acompañaba y ya Cameron pensaba en Leonardo DiCaprio. Pero un largo culebrón con demasiados jugadores en escena se disputaron la titularidad de los derechos durante el resto de la década. James Cameron decidió abandonar el proyecto con una producción de demasiados problemas, pero todo pasa por alguna razón, ya que en 1997 estrenaría Titanic, catalogada como una de las mejores películas de la historia más grandiosas y durante 12 años la cinta más taquillera de la historia. Amor y tragedia combinadas para 11 Oscars. Titanic. Pero debemos continuar nuestro viaje. Aquella intro de Marvel para cualquier contenido audiovisual. Tan solo un año después de Titanic se estrenaría en los cines la película Blade, el famoso antihéroe cazavampiros, y nombrada como la pionera de algo único, de que era posible para Marvel producir películas de sus personajes. La frase sería: con Blade nació el sueño, con X-Men se consolidó. Tan solo dos años después surgió la película de la Patrulla X, un éxito colosal con varios superhéroes en la gran pantalla. 20th Century Fox había dado con la clave, y ahora cualquier cosa era posible. Spider-Man había estado esperando su momento, pero ¿qué director merecía la pena? ¿Quién se atrevería? El elegido fue Sam Raimi, famoso por su personalidad de combinación de terror, gore y humor negro con la trilogía, por ejemplo, de Evil Dead. Con los años se ha convertido en un dios de las películas de culto y el cine B, desde los 80 dando guerra, pero necesitaba algo de verdad, una gran producción, que le pusieran todas
todas las opciones en la mesa, y ojo, porque con Darkman, Raimi demostró que tenía talento para la acción y los superhéroes, aunque este fuera de otro estilo. Un creado antihéroe que logró sus dos secuelas, cómics y hasta figuras de acción. Columbia Pictures y Sony pudieron comenzar por fin la esperada producción de Spider-Man, tras casi 20 años de idas y venidas entre despachos y juzgados, y sabrían que con aquella cinta romperían cualquier molde establecido para aquellas películas de superhéroes en la gran pantalla, diferente a Blade y a X-Men, de todo lo que salió del DC Universe. Actores de renombre, un guión adaptado y a la altura, efectos especiales acorde con los nuevos tiempos, y por supuesto frases épicas que quedarán guardadas por siempre. With great power comes great responsibility. ¿Quiénes serían los personajes? ¿Cuál sería el elenco? Tobey Maguire interpretaría a Peter Parker, para muchos el que más se llegó a acercar al de los cómics, un personaje con gran inteligencia, reservado, pero a la vez con carisma consciente del poder que conlleva. Se hicieron muchísimas pruebas de casting y aquí tenemos, en estas imágenes inéditas, a un Tobey Maguire musculoso probando a Peter Parker. El origen debía ser lo más fiel al de los cómics con algunas variantes, pero siempre intentando asemejarse a la base del original. La adaptación parecía estrecha a medida para Sam Raimi porque él mismo es seguidor del personaje desde niño y fue capaz de convencer a Laura Zinskin, productora ejecutiva del proyecto, al plantear un tratamiento basado tanto en la dimensión humana del personaje como en la mera perspectiva del cine de acción y efectos especiales. Kirsten Dunst sería Mary Jane Watson, James Franco a Harry Osborn y por supuesto el gran William Dafoe a Norman Osborn, sí, donde el villano principal sería el Duende Verde finalmente. ¿Pero por qué este malvado? Un personaje que llevaba ya varios años en un segundo plano en los cómics, pero Raimi vio el potencial, asegurando que se vería una situación psicológica que iría increchendo con Harry Osborn, amigo de Peter Parker e hijo de Norman Osborn, el auténtico Duende Verde. Esta evolución la iríamos viendo en las siguientes secuelas. Los productores estaban satisfechos y el villano no pudo ser mejor elegido. Esas batallas épicas que veríamos, esos efectos especiales con sistema slow motion y con una calidad sorprendente a la hora de ver a Spider-Man patrullando en Nueva York a ritmo de un gran CGI que para nada pasa de moda. El estudio innovó con esta cinta, experimentó. Desde luego, con el rodaje se crearía una gran familia. Todo estaba decidido. 2002 sería el año del estreno, el año en el que Spider-Man estaría en el cine. Y la respuesta no pudo ser mejor. La película tuvo críticas mayormente positivas, alabando el trabajo de adaptación, tanto de las historietas como la esencia del personaje. Hubo problemas en el rodaje con el atentado de las Torres Gemelas, pero supieron subsanarlo con elegancia. El estreno fue un boom cinematográfico y no nos olvidamos de J.K. Simmons. Porquería, porquería. Porquería, super mega porquería. $200 por todas. Más de $200. La película recaudó 825 millones en total, 100 millones en su primer fin de semana, todo un récord. Y lo que vendría sería mejor, dos secuelas. Spider-Man estaba en el estrellato y veríamos hasta 2007 una trilogía que sin duda nos alcanzó a todos en el corazón. Hablaremos de esas dos continuaciones porque la segunda película merece sin duda su puesto. Después todo cambió, se originaron nuevos Spider-Mans, nuevos Peter Parkers a la altura de las circunstancias y de los tiempos cinematográficos. De hecho, en el último tendríamos que nombrar a Tom Holland con el MCU, o a Into the Spider-Verse, con ahora Miles Morales y con Oscars a la categoría de mejor película animada. Desde luego, esto es un mundo apasionante para explorar y divertirnos juntos hablando del Hombre Araña, sobre todo en estos años de cambios en la fusión de universos. Pero siempre debemos recordar que hay alicientes, que hay pioneras como la película de Spider-Man de Sam Raimi, una cinta legendaria ya para el mundo de los superhéroes, donde no importan los años que pasen, que siempre se podrá disfrutar con ella, porque sin duda aquel 2002 se estrenaría una auténtica joya. I guess one person can make a difference. Enough said.